Entonces veo muy desacertada las declaraciones de una de las candidatas que es una de las principales candidatas. ¿Qué es la que va a ser la candidata de...? Bueno, yo no lo quería decir, pero... Ella sí, va a ser la candidata del PLD. Sí, porque aquí... Porque es la candidata de Danilo Medina. Exacto, y es un partido con dueños, y los dueños son los que deciden los candidatos. Mm. O sea que yo me atrevo a apostar que ella va a ser... Pero la justicia no funciona así. O sea, Margarita parece que no conoce, a pesar de que vivió mucho tiempo, tuvo mucho tiempo en el gobierno como vicepresidente y como vicepresidenta y como ella sabe primera eso. Dama, parece que no tiene un concepto de lo que es el Estado. Ella sabe eso. O parece que cree que estamos en el gobierno de Danilo Medina. Pero a mí me llama poderosamente la atención cómo mucha gente que se benefició en la administración pasada con Fernando Rosa no han salido en defensa de Fernando Rosa. Bueno, o sea, ¿por qué no han salido? Porque nadie defiende lo indefendible. Digo yo que ¿por qué no han salido? O sea, mucha gente de Santiago, incluso, que se benefició con Fernando Rosa y lo han dejado solo. A Fernando Rosa lo han dejado solo, su equipo lo ha dejado solo. Y, bueno, me llama poderosamente la atención, a propósito de que ustedes trae esto de Margarita, sí. Me llama poderosamente la atención que el equipo, el que estuvo de cerca con Fernando Rosa, mucha gente que estuvieron de cerca con Fernando Rosa, sobre todo en Santiago, no han salido en defensa de Fernando Rosa. ¿Por qué? Es una interrogante que tengo desde hace muchísimo tiempo y no he podido tener respuesta en ese sentido.